Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Claves para entender el conflicto Israel-Palestina, ¿cuál es su origen? Tras más de 7 décadas, las tensiones continúan entre las partes. En medio de acusaciones cruzadas, resulta indispensable conocer el contexto de un enfrentamiento que no encuentra solución y se cobra la vida de miles de víctimas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El conflicto entre Israel y Palestina sumó un nuevo capítulo a su larga historia del pasado sábado 7 de octubre tras la arremetida de Hamas en territorio israelí. En estos 10 días en los que una vez más escaló la violencia en esa zona de Medio Oriente, volvió a ubicarse en el centro de la escena internacional del conflicto israelí-palestino, que ya lleva más de 7 décadas sin soluciones y acuerdos concretos. En el libro 300 preguntas en 300 palabras explica en detalle los pormenores de un conflicto que a día de hoy persiste y se sigue cobrando la vida de miles de inocentes de ambos lados. Desde este miércoles publicará una serie de artículos para ayudar a comprender mejor el conflicto que hoy vuelve a tener en vilo al mundo. ¿Qué opina de esta información? Recuerde quedarse hasta el final de este video, tenemos más noticias para usted. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y también nos da mucha pena informarle que hubo un bombardeo reciente donde habrían muerto 500 civiles en la Franja de Gaza, 500 palestinos. Esto fue en el hospital Al-Aqsa, en la Franja de Gaza. Decenas de civiles se encontraban refugiados en ese hospital para protegerse de los ataques. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, confirma 500 muertos. El ejército de Israel, en medio de presiones internacionales para que los ataques sean dirigidos, digamos, hacia objetivos militares, dice que investiga el informe. De ser así, sería el ataque más mortífero desde el sábado pasado, cuando inició la ofensiva. Una pena informarles que 500 personas, muchos pacientes, muchos civiles refugiados, habrían muerto en un ataque del ejército de Israel en Gaza. En estos 10 días de guerra de Israel contra Hamas, la jornada de este martes particularmente ha sido muy delicada y por ello nos preguntamos si era el momento, si debe estar volando en este momento el presidente Joe Biden hacia Tel Aviv después de los eventos de las últimas horas. Vamos a preguntarle ya y conversar con Jorge Castañeda, ex canciller de México, colaborador de CNN. Muy buenas noches, Jorge. Es un momento muy delicado, la situación alcanzó otro nivel de tensión y el presidente Biden va. ¿Habrías tú recomendado que no fuera? Pues mira, Gaby, creo que es muy difícil prever cualquier cosa en Medio Oriente cuando se escalan las tensiones, como ha sucedido después del ataque artero de Hamas a civiles israelíes. Pero la verdad es que corrió un riesgo muy grande de que si tuviera algo que pudiera entorpecer o ensombrecer su visita. Y eso sucedió. La tragedia terrible de cientos de muertos en el hospital de Gaza, ya sea por culpa de un bombardeo, ya sea por culpa de un misil del yihad islámico, que reventó o tronó o no paró como decía, o cayó sobre el mismo hospital después de ser disparado, en cualquiera de las dos hipótesis, para Biden este es un contexto pues muy negativo para una visita. Ya hubo, Gaby, una primera consecuencia: saber que el cumbre no se previsto en Amán con el rey de Jordania, con el líder de la autoridad palestina y con el presidente egipcio, ya se canceló. Entonces, para empezar, eso ya no sucedió. Y en segundo lugar, Gaby, pues existe la posibilidad de que se compruebe de que sí fue Israel. Parece difícil porque las propias Fuerzas Armadas israelíes están diciendo que hay elementos de inteligencia que tal vez divulguen ellos que comprobarían que no fueron ellos. Pero pon tú que suceda que sí fueron.
pues sí sería muy complicado para Biden encontrarse en Israel, en Tel Aviv, con Netanyahu, en el momento en que se comprobara, se corroborara que efectivamente fue un bombardeo israelí, cosa que no afirmo yo y nadie puede afirmar hoy, pero es posible. Totalmente. Y es muy importante recordarle a nuestra audiencia que aquí también hay una guerra de narrativas, de información desde el lado israelí, de Hamas, etcétera, y que hay que ser tremendamente cuidadosos y muy responsables en relación con los hechos que están ocurriendo. Jorge, preguntarte, sin embargo, lo que ha dicho el ministro de Seguridad israelí antes de la explosión de este hospital es que lo único que puede entrar a Gaza son cientos de toneladas de explosivos de la Fuerza Aérea Israelí y ni un gramo de ayuda humanitaria si Hamas no libera a los rehenes. De alguna manera parece contradecir o al menos echar por tierra las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que por la madrugada hablaba, entre otras cosas, de los alcances de un acuerdo con el gobierno de Benjamín Netanyahu para abrir un espacio para civiles, una especie de corredor humanitario. ¿Qué piensas? Mira, hay dos cosas aquí, Gaby. La primera es que obviamente este gobierno, gabinete de unidad en Israel, es un gabinete de unidad dividido, donde hay posturas muy distintas, desde el recién ingresado Benny Gantz, que es un hombre, es un militar con casi 40 años de experiencia militar detrás de él, pero es un agente de centro, y el ministro de Defensa y el del Interior, que son de ultra extrema derecha. Entonces, no hay tal gabinete de unidad, o es de unidad formal, pero de división profunda. Y eso hace que lo que unos digan, pues no necesariamente lo comparten los demás. Lo segundo es que el secretario Blinken ya lleva 5 días, si no me equivoco, en la región, viajando de Tel Aviv y de Jerusalén al Cairo, a Bahrein, a Qatar, etcétera, tratando de lograr ciertos acuerdos para que salgan los nacionales norteamericanos, por lo menos de Gaza, para liberar a algunos de los rehenes o todos los rehenes, para crear ciertas condiciones para que entre ayuda humanitaria a Gaza. Y nada de eso se ha logrado, Gaby, al día de hoy. Entonces, llevar al presidente de Estados Unidos no a formalizar un acuerdo ya negociado, pero incluso a que él mismo se ponga a negociar, pues sí es muy peligroso. Y yo no sé si de aquí a mañana, hora del este, hora de Nueva York, del este de Estados Unidos, pues haya manera de que el secretario Blinken logre algún acuerdo, Gaby, que Biden pueda festejar o formalizar o vanagloriarse de él. La verdad es una situación muy complicada, pero sobre todo complicada por la tragedia de lo que está sucediendo en Gaza, después de la terrible tragedia de lo que sucedió en Israel por culpa de los ataques de Hamas.
Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.